además. Encargado de abarrote, vamos a traer bocanas de litro a servicio. Ya. Bueno, hoy venimos a ver qué más de nuevo aquí en Aurrera, local. Y pues, bueno, vamos a ver qué sorpresa nos espera. Parte deportiva, parte de niñas. Ah, ok. Vamos a ver qué hay. Los Infinity War. Más Infinity. Teen Titans, Toy Story. Espera, ¿no habían muerto? Bueno, en el sentido de que ya quedaron en el olvido, en teoría. Y carajo, ya no hay nada. Salvo los básicos. Vamos a ver qué hay aquí en la cajita mágica. Tenemos un Para, Stiggy, Ankylo, Raptor Verde, Blue, Terano. Ok, vamos al anexo de juguetería. Ahorita regresamos. Bueno, vamos por un borde de tajo. Además, chévere, aparte quiero checar algo. No, por el momento aún no hay Jurassic World Revolution. Es que sí, les voy a contar algo. Me dijeron de si quería de Jurassic World Revolution de Navidad, pues dijo que yo debería buscarlo, encontrarlo y decir dónde estaba. Vamos por un parador, pasadizo. Legendaria juguetería de Aurrera gigantesca. Oh, miren qué curioso. Miren lo que es. Pero conociendo cómo es esa marca, pues era algo básico y no muy interesante. Bueno, en fin. Y aquí tenemos los de Jurassic. Espera, ¿qué? Romper este no era parte del trato. A ver, vamos a ver qué tenemos por aquí. Tenemos a Lowen que corre. No. ¿Qué? No pasó nada. Otro Stego. Pobrecitos, no los quiere. Al legendario Tsukominus. Ya quiero mi Tsukominus. Qué hermoso. Pero tristemente por cuestiones económicas no puedo. Qué tristeza. El super gigante de Imaginets. Más Stegos, Zucos. Más de los básicos. El Raptor Verde que corre. Colosales. Variantes de lava. El set de laboratorio, creo que es. Más Stream Jumpings. Eso sí, chéquense un detalle, ya que como son nuevas versiones, es lo que me gusta de estas, de que pues tiene la lengua pegada. Incluso es más fácil de oprimir el botón que la anterior. Estas tienen un precio de 420. El set de lava es 589, 590. Los básicos como Owen Batalla de Lotwood. Creo que sí hay casi puros Owens. No lo creo. Es cierto, las colosales cuestan aquí. A la verga, ya le subieron el precio, 1200. Y antes estaban a. ¿Qué? Como 800 y cacho, ¿quién ahorra? Ver persecución básica, o sea, los que corren como el Owen y el Raptor, cuestan 280. Y los otros. De como el Carnotauro, Estegosaurio y Tsukominus cuestan 420. Bueno, vamos a ir a Soriana a ver qué nuevas cosas nos podemos encontrar. Pero antes un último vistazo. Ok, eso es todo. Estamos aquí, estamos en Soriana. Pues bueno, aquí lo típico de Imaginex, pues no hay gran cosa, salvo lo básico. No pasa bien. Si es todo. Ahora vamos a ver cómo hay de aquí. Un juguete de Bumblebee. Qué buen onda. Infinity. Pues nada, lo típico de los Destructosaurus.
Aunque yo ya tengo. Bueno, yo que sepa, pues ya, ya los tengo todos por el momento. Porque sí, como por ejemplo, puro destructosaurio y los de 12 pulgadas. Por ejemplo, los básicos son, bueno, son el dilophosaurio, el pteranodón dorado y el raptor azul con cabeza dorada. Bueno, vamos a su anexo de juguetería, así que ahorita regresamos. Vamos a lo más oscuro de la juguetería. ¡Ah, qué buena onda Transformers! Tristemente ahorita no son mi objetivo. Ah, para aquellos que les gusta Infinity War, ahí está Falcon. Bueno, el Capitán América, el Doctor Strange, Spidey, la Bruja Escarlata. Tienen un precio de $149. Por si quieren. También hay un Hulkbuster, Drax, Groot y Rocket. Pero a lo que vinimos, señores. Un Rayo McQueen, chao. Ah, mira. El uno del Dilophosaurio. Ah, pensé que era un botón, pero nada. Qué chido. Oh, qué hermoso. Qué hermoso. Qué hermosura, en serio. Blue Rexy. Ay, pobrecita, esta tierra que está abandonada. ¿Y qué es eso? A ver, primero. Como yo soy un. Antes de empezar, a ver, déjame. Ahí está, hasta allá arriba. Vamos a ver, ¿qué es esto? Es un pequeño Stitchy, qué molada, ¿a poco no? Qué bonito. Bueno, pues aquí tenemos a lo que son unos sets de Matchbox. El camión es de todo, radio control. Indoraptors posables. Pero yo ya tengo mío y cuesta 400. 450 casi. Y yo recuerdo que sí, fue bueno conseguirlo en. Que me salió, creo que 380, 390, algo así. Fue bueno conseguirlo. Así, el Indoraptor Grab and Grow. Ah, vamos a dejarte por aquí pequeñito. Ahí está, no sé qué, ahí está. El Indoraptor Grab and Grow. Ah, sí, sus brazos son pesados. Qué lindo. Ah, no creo que esa parte no tanto. A ver. Donde dice, si presiona el de la cola. Ah, pensé que va a ser un ruido como la Trash and Throw. Pero no. Estos carritos de los Jeeps, que supuestamente en teoría, pues como si simular arrancar. El mismo Raptor que vimos, el mismo Owen. Nada más que aquí diferencia de que aquí hay Blue. La bebé Rexy, bebé Blue. Más colosales. Y aquí cuestan 200, no, 100, 1000, casi 1300. Creo que están mejor en Aurora. Pues bueno, creo que ya eso es todo. Ah, yo sí le quisiera llevarme uno de estos para ponerlo en mi cuarto. Ah, no, ya verá futuro. Bueno, Interruptor Grab and Grow está en 600, bueno, 700 pesos mexicanos. El este está en 800 pesos. 300, casi 30, 330. Los que corren, quién sabe cuánto están. Ah, los bebés están a 300. Ah, sobre qué dice ahí. 12 meses sin intereses. Dinosaurios, niño. Ah, no es nada. Construye. Compra mínima de 1000 pesos. Ah, pues sí, entonces me compro un colosa. Bueno, eso es todo. Y más string jumpings. Y más ahí arriba. Espera, Jurassic World Indoraptor. Imaginets. Espera, Imaginets. Ah, no, dice Aquaman. Bueno, así que ya, eso creo que ya es todo. Así que espero que les haya gustado el video de hoy. No olviden dar like, suscribirse y pues esperar más cacerías. Díganme a futuro, ya que pues, en teoría pues puedo escoger algo de regalo de Navidad y cumpleaños. Díganme qué les gustaría ver a futuro. Soy su amigo Carlos Aurio 584, así que hasta la próxima.